Oye, y vamos a continuar con las clases. Soy el licenciado Edwin Cauchos, docente de la institución educativa Ramón Castilla Marquesa. Esta clase está dedicada a todos los estudiantes de educación secundaria. Son sesiones de nivelación, en este caso de reforzamiento de retroalimentación respecto a la parte básica de desarrollo de números enteros, ¿no? Aplicación directa de operaciones usuales que solemos hacer con números enteros. Hemos hecho adición de números enteros y también hemos hecho sustracción de números enteros. ¿Qué te recomendamos? Te recomendamos que tú puedas revisar los videos anteriores para que puedas tener la base suficiente en continuar desarrollando los temas. Así que si tienes alguna duda, simplemente escríbenos a través del Facebook, a través de YouTube, o lo puedes hacer directamente a través de Messenger, de los diferentes canales, o si estás con las clases en WhatsApp, también mándanos un mensaje al grupo y nosotros estaremos respondiendo tus dudas. Muy bien, multiplicación de números enteros. La multiplicación en Z, como definimos en números enteros, es una extensión de la multiplicación de los números naturales. Es el símbolo de números del conjunto de números naturales N. Esto implica que las propiedades de la multiplicación en el conjunto de los números naturales se siguen cumpliendo en el conjunto de números enteros. También van a tener una pequeña variación respecto a los signos, pero tienen las mismas propiedades. Vamos a ver tres casos especiales en la multiplicación de números enteros. En el primer caso, cuando los dos factores son positivos. Muy bien, vamos a tomar en cuenta eso. Recuerda que siempre el número entero está definido por el número y siempre se considera un signo en la parte izquierda de este número. ¿Está bien? Primer caso, los dos factores son positivos. Si los dos factores son positivos, el producto es positivo. Ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos más 7 por más 3. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos aquí. 7 por más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo suelo aplicar de la siguiente forma. Tú puedes iniciar primero multiplicando los signos o después puedes hacerlo primero multiplicando las cantidades y después multiplicar los signos. ¿Está bien? Primero, multiplicamos los signos. ¿Está bien? Más por más es más. Esa es en la regla de signos cuando se trata de multiplicación. Más por más da más. Siempre se da ese caso. Primero multiplico los signos. Más por más sale más. De ahí multiplico las cantidades, 7 por 3. Este puntito que está aquí significa que estos dos números que están entre paréntesis están multiplicándose. 7 por 3 sería 21, y su signo sería más. Bien, multiplicamos el signo y luego estoy multiplicando las cantidades. Igual aquí, más por más sería más. Bien, más 15 por más 8. Luego multiplico las cantidades, 15 por 8. 15 por 8 es 120. Como son signos positivos, más por más es más, sale 120. Tú puedes poner en este caso simplemente 120, se sobreentiende que ya tiene el signo más. O, si deseas, lo pones más 120. ¿Bien? Siempre recuerda eso. Tenemos el segundo caso. Este caso es cuando un factor es positivo y el otro negativo. En este caso, el producto tiene signo negativo. La regla de los signos, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que más por menos da menos, más por menos da menos. Por ejemplo, tenemos más 6 por menos 8, ¿está bien? Multiplicamos en este caso, tenemos lo siguiente, más por menos es menos, recuerda que es un factor positivo, lo que tiene primo, igual aquí, menos 12 por, tenemos a 10 por más 7, menos por más, 12 por 7 es 81, ¿y a qué signo? Menos 81, bien, acá arriba también me falta, muy bien, 6 por 8 es 48, y aquí más por menos es 3. Tercer caso, recuerda que esto lo puedes hacer con el cuaderno o lo puedes hacer con la misma
tercer caso tenemos cuando los dos factores son negativos. Los factores son negativos, punto, en este caso el resultado es 5. Si lo decimos, sería 5. Menos por menos. Menos 5 por menos 2. Aquí ya no está el punto que es, si nos indica que es no necesita menos 5 por menos 2. Menos 3 por otro lado, menos 9 por 9 por 3, sigue menos por menos, ¿no? Y como resultado tenemos 9 por 3, 7 más, menos por menos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de la siguiente mapa conceptual, para que podamos tomar en cuenta de qué forma vamos a encontrarnos. Producto, digamos, tenemos dos casos, ¿sí? Simplemente vamos a resumir todo en dos pasos. Si dos factores tienen, en primer caso igual signo y en segundo caso distintos, evaluamos primero cuando tienen igual signo, ¿sí? Signos igual signo. En este caso, si tienen igual signo, el producto siempre va a ser positivo. En ambos casos, ¿no? Más por más sale menos por menos sale más. Si signos son iguales, dos factores siempre va a salir positivo. En los ejemplos tenemos más 7 por más 3, que 7 por 3 es 21, más por más sería más 21. Los signos son iguales. Igual aquí tenemos menos 4 por menos 6, menos por menos es más. Es igual, igual. Toma en cuenta que si el producto de dos factores tiene igual signo, que el producto mientras que con la piel, los signos, tanto, el producto es negativo. ¿Sí? Sea el caso de que más o menos, menos, o menos por más, menos por más. Es ejemplo, 5 más 5 por menos 3. Tenemos más por menos, ¿eh? Muy bien. Menos por más. Luego podemos buscar. Te recuerdo que lo hagas paso a paso. Es importante. Todo. Pero tenemos aquí más 5 por menos 3. Signos diferentes. En este caso sale menos 3. Menos 7 por más 5. Es menos 7 por 5 sería 35. Muy bien, continuamos este pequeño mapa conceptual. No te lo olvides, no te olvides. Multiplicación de 3 o más números. Ese es en el caso de que tuviéramos algunas multiplicaciones a considerar. Dice: el cálculo se realiza con la siguiente regla, ¿no? El valor absoluto del producto se obtiene multiplicando los valores absolutos de los factores, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? El producto es positivo si el número de factores negativos es par. Y si es negativo, si el número es impar. Eso es en el caso de que tengamos solamente números negativos, ¿no? Factores de números negativos. O lo puedes hacer en forma de escalerita, poco a poco. También se puede resolver así. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar en clase, que yo lo voy a desarrollar en estos momentos. Unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, el de aquí. Muy bien. Menos 7 por menos 4. Multiplicamos las cantidades o podemos empezar por los signos. Menos por menos sería más. Y el número sería 7 por 4 sería 28. Muy bien, eso es lo que tenemos. Yo estoy resolviendo esta partecita. Lo voy a poner de un color diferente para que puedas diferenciarlo dentro de tu práctica. Muy bien, eso es lo que tenemos. Otro ejercicio por aquí, a ver. Muy bien,
acá me puede decir, no, profe, pero acá no tiene signo, se entiende que es positivo. 9 por menos 10, en este caso tendríamos, se entiende que es más, que es positivo. Más por menos sería menos, y 9 por 10 sería 90. Esa sería la respuesta. Entonces, cada uno de los factores tú vas a irlo hallando, de los ejercicios que tenemos aquí. Otro ejercicio aquí. Acá no tiene paréntesis, pero se entiende que también es una multiplicación. ¿Sí? Se entiende que es una multiplicación. A ver, tendríamos 14, menos 14 por 3. Primero empezamos con signo menos por más, sería menos. Y tendríamos 14 por 3. 3 por 4, 12, llevo 1. 3 por 1, 3, 2, 1, 4, sería 42. En este caso me sale negativo, menos 42. Entonces, yo te digo que tú continúes resolviendo estos ejercicios, hazlo, resuélvelo según la forma que te han enseñado a ti de poder multiplicar. Recuerda repasar las tablas de multiplicar. Continuamos el ejercicio que teníamos aquí para seguir practicando y terminamos ya con esta parte para que podamos pasar al punto de propiedades de multiplicación de enteras. Muy bien. Seguimos practicando. A ver, esta partecita también la vas a desarrollar, ya sea en el cuaderno o en esta misma práctica, según como lo tengas. Por ejemplo, tenemos aquí, se considera A estos valores y B estos valores. Y la operación definida aquí de A por B. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, el de aquí, vamos, más 7 va a ser para A y menos 2 va a ser para B. El producto de ambos, A por B. Para A más 7 sería más 7 por menos 2. Más por menos es menos, como ves aquí. 7 por 2 sería 14. ¿Sí? Por eso la respuesta en el cuadro se pone menos 14. Mientras que en la suma de estas dos cantidades, más 7 menos 2, recordemos, adición y sustracción de números enteros. Eso es diferente de la regla de signos. También. Cuando los signos son diferentes, para el caso de adición, sustracción de números enteros, en el caso si los signos son diferentes, las cantidades se restan. 7 menos 2 sería 5. Muy bien. Y aquí no es que se multiplique más por menos. Aquí lo que se aplica es que se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso es 7. Si un signo sale más. Por eso que más 7 menos 2 sale más 5. Ya. Voy a resolver este de aquí. A ver, tendríamos menos 4 menos 5. Para A menos 4, para B menos 5. Tendríamos A por B. A va a ser menos 4. Menos 4 por menos 5 sería signos iguales, menos por menos sería más. 4 por 5 sería 20. Eso es en el caso de multiplicación. Y en el caso de que puedan adicionarse, tendríamos de la siguiente forma: menos 4 menos, más, menos 5, así. Menos 4, muy bien, más, menos 5. Ok, con la práctica más rápido puedes colocar los factores seguidos nada más, más sencillo, en este caso los números. Tendríamos menos 4 más menos signo, aquí tienen signos iguales, en este caso se sumarían las cantidades, sería 9. Y se pone el mismo signo. No olvides el repaso de lo que hemos hecho anteriormente. Sería menos 9. Muy bien. Y para terminar voy a resolver este ejercicio de aquí. Acá ya también nos falta el valor de A. Pero acá nos da una respuesta que es más 4. Para que salga más 4 lo que ha pasado a B es que ha disminuido en 3. Entonces aquí va a ser menos 3. Menos 3 más 7 sería más 4. ¿Por qué? Porque es el proceso de sumar estas dos cantidades. Menos 3 más 7. Muy bien. Y mientras que el producto va a ser 3 por 7 sería 21. Menos por más sería menos. De esa misma forma tú vas a ir completando esta tablita. También puedes ir completando esta tablita. Y por último tenemos aquí, efectúa los siguientes productos. Bien, había una que hemos repasado anteriormente, que si se tiene todos los factores negativos,
cuando se multipliquen los factores, si son todos negativos. Si son números, el número de factores es par, el resultado va a ser positivo. Si estos todos son factores negativos y es se tiene impar, en ese caso va a salir negativo. Muy bien. En este caso multiplicamos, lo podemos hacer poco a poco. Tendríamos menos 2, o si no multiplicamos los signos, poco a poco también lo podemos hacer. Esa es otra forma de resolver. Menos por menos sería más, hasta aquí. Menos por menos sería más. Voy a fijarme primero en los signos. De ahí, más por menos sería menos. Hasta ahí tendríamos menos. Y por último, multiplicaríamos con este de acá. Menos por menos sería más. Bien, sale más. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 6 por 5 sería 30. Ese sería el resultado. Igual lo podemos hacer en esta parte de aquí. ¿Bien? Voy a resolverlo de nuevo, similar al de arriba. A ver. Muy bien. Vamos. Aquí tendríamos menos por menos sería más. Este tiene signo más. Más por más sería más. Hasta ahí tenemos resultado más. Más por más también sería más. Y por último, más por menos sería menos. Quiere decir que el resultado nos va a salir negativo. Vamos con las cantidades. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. 30 por 7, 210. Y 210 por 1 sería 210. Tú lo puedes ir desarrollando como escalerita. Primero estos dos, después con este factor, después con este factor y último este factor. ¿Está bien? Puedes resolver de diferentes formas, no hay inconvenientes, pero sigue con las reglas que estamos desarrollando.